Bienvenidos, hoy vamos a conocer un pueblito de San Blas que se encuentra en Huancayo. En realidad San Blas tiene una parte baja y otra parte alta. Esta parte del río es la parte baja. Tiene dos puentes, uno que han hecho hace poco y por ahí ya puede transitar los carros, y tiene otro que es un puente colgante, el que siempre han usado, pero por ahí sí no podía transitar los carros. El río que pasa es el río Cunas, ahí pueden pasear en bote, pueden sacar truchas. La parte alta de San Blas está más o menos ahí donde esos árboles de eucalipto, en la parte de arriba. Este es el puente colgante que todavía se usa. Este sí lo pasé sin ningún problema porque vi que todavía estaba macizo. Otro puente colgante, el antiguo puente para cruzar hacia San Blas. Espero que este no se mueva. Se ve muy bonito el río desde el puente. El agua cristalina, se puede ver hasta las piedritas que están ahí al fondo. A veces hasta se puede ver también las truchas. ¡Asu! Mi esposo me está diciendo que se olvidó de comprar limón y el ají para el ceviche que va a preparar. También les voy a compartir más adelante cómo es que él prepara el ceviche de trucha acá en San Blas. No sé cómo lo hará sin limón y ají, pero tendrá que ir a comprar nuevamente. Ya pasamos sin ningún problema, no nos hemos caído y ahora seguimos. Al lado derecho se encuentra el estadio donde juegan vóley y juegan fútbol. Acá es el estadio donde está en refacción. Aún lo han hecho a los lados del muro. Ahora han sembrado gras y están esperando que crezca. Esta es la escuelita de San Blas. Por acá se puede ir hasta el río también. De este lugar se tiene una bonita vista. Los cerros,
el río, los árboles. Se ve muy bonito. En la parte de abajo las personas todavía vienen a, bajan a lavar su ropa ahí en el río. Y lo tienden, ahí hay unas piedras donde ahí lo tienden y la ropa se seca sola. Como hace bastante calor, todavía la gente baja a lavar ahí. Hemos amanecido con un sol radiante y vamos a ir a conocer la parte alta de San Blas. San Blas es un vallecito que está rodeado de cerros por todos lados. Muy bonito lugar. La parte alta está ahí enfrente. Vamos a ir hasta ahí a visitar, a conocer cómo es. Vamos a conocer un momento el pueblito de San Blas. Como es tiempo de elecciones, acá todas las casas están pintadas de los partidos políticos. Y por allá hay una iglesia. Vamos a ver a la iglesia, que nunca hemos ido. Vamos a conocer. Acá hay muchos eucaliptos. Bastante, bastante. Y estas son otras piedras de su origen. A ver. Todas las casas tienen propagandas para la elección del alcalde. A ver. Llegamos, acá es la iglesia de San Blas, que está en la parte alta. Acá hacen sus festividades con banda, con orquestas, con bailarines. Acá hay otra entrada. De acá también se observa el río en la parte de abajo. Por acá hay otra entrada donde se llega caminando, viniendo de la parte de abajo. Por acá, bueno, por acá se llega caminando cuando venimos de abajo, ¿no? Sí. Ay, ya, gracias. ¿Ves? Por acá se llega. Les asustó el sonido del burro. Es un burro. Sí, por acá se llegaba caminando de la parte de abajo. Porque nosotros venimos por abajo, pero venimos en carro por allá. Por allá está la carretera. Pero si venimos caminando,
venimos de allá así de frente. Ahora hay que llegar al mismo lugar, ¿dónde más lugar? Abajo. Hermosa vista. Por todos lados están solo los cerros, pero bien bonito. Las flores encontramos por todos lados. Siempre lo que no falta son las flores. Quieren ir a pescar las truchas. Les encanta pescar y comerlo. Regresamos. No. Qué hermoso. Cerro por todos lados y el cielo azulito. Muchos árboles, mira. Pero de eucalipto. Lo que más hay son árboles de eucalipto. Muchísimo. ¿Te cansaste, Francesca? ¿A dónde? A la casa. Vamos a ver los árboles. Hay muchas cosas abandonadas también. ¿Te cansas, Francesco? Los niños ya estaban cansaditos de caminar y como es altura, se cansa más rápido. Muchas casitas que se han caído, abandonadas. Pero muchos árboles de eucalipto. Muchísimos. Las casas de los Andes. Así es. Con tierra, con lodo. Con tierra y barro. Con barro y piedras. Y son hechas, han sido hechas de tapial. Con tapial. Otra plantita con flor morada, pero muy espinuda, muchas espinas. Y esta no sé qué será, parece lentejas, parecen lentejas, ¿no? Lentejas, pero chiquitas. ¿Cuántos años tendrá este eucalipto? Mira ese grosor. ¿Palo? Y ha sido cortado. Cientos años será. Ha sido cortado, pero igual ya le han salido otras ramas. Chipeno. ¿Cuántos años? Y este también. 100,200 años. Parece un dálmata, ¿no, Francesca? Parece que le han pintado toda su... Le han pintado su cabecita. Parece que sí le han pintado, ¿no? O será su especie. Sí creo que le han pintado porque le han hecho una bola. Callo. ¿No? Te está lamiendo la mano. Qué grande. ¿Es hembra? A ver. Hembra. ¿Te gustan los perritos, Francesco? Sí, a mí me encantan.
No, suéltalo. No tiene que soltarlo, ¿cuál se asusta? Parece porque ni un niño podría pintarle, aunque sea un poquito, de sus piecitos. No. Creo que sí lo ha pintado, ¿no? Nos vamos. Sí, pero quiero que me regalen ese pastel. Vámonos. Vamos, Francesco. Chao, bebé chico, chao. El bebé, ¿será que lo he pintado? Ya. ¿Te gustan los árboles, Franch? Sí, sí. Vaya. Es un caballo. Estoy contenta, 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 contenta. Bueno, amiguitos, hemos conocido un poquito de este pueblito San Blas en Huancayo. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto en un próximo video.